Vargas lo conocemos por su reconocida trayectoria en la televisión nacional, desde programas deportivos hasta la reciente participación en formatos de entretenimiento. A la quinta temporada de Dancing with the Stars, Costa Rica. Buenas noches. Pero lo que mucha gente no sabe es que su carrera profesional no inició en este medio, sino en Axinta Radio Fabulosa, luego de una llamada a la emisora. El tipo que está en cabina me dice: Randall, qué gusto saludarte, bienvenido. Como es viernes, presenta la canción que vos querés. Entonces yo presento la canción. Cuando presento la canción, ya la canción está al aire, no cierran el micrófono. Esta persona que estaba al aire: hey, men, sonó muy bonito, felicitaciones, qué bien. Y alguien en oficina de adentro levantó el teléfono también. Le dijo el nombre, hace de cuentas que eras vos. Génesis, colgá, yo me quedo hablando con él. ¿Quién habla? Hola, soy Randall. ¿Randall qué? Vargas. Yo soy Ronnie Sanabria, soy el programador de la radio. Lo que acabas de hacer me encantó. ¿Trabajas en radio? Yo, no. ¿Te gustaría? Te veo hoy acá en el edificio de la estación a las 2 de la tarde. En 1992, trabajó en la emisora Estéreo Continental y luego en la famosa 103, donde formó parte de una de las generaciones más recordadas de la época, en compañía de reconocidos locutores como el Tigre Tony y Jorge Madrigal. Conforme ha pasado todo este tiempo, he aprendido más. He tratado de ser no solamente un presentacanciones y que la radio se convierta en una rocola con presentacanciones, sino tratar de meter algún tipo de contenido, algo más inteligente, que la gente se quede con algo. ¿Por qué me gusta esa canción? ¿Por qué se grabó en esta forma? ¿Cuántas tomas se utilizaron? ¿En qué formato se hicieron? ¿Y cuál era el estado de ánimo de esa persona a la hora de escribir esa canción que me impactó tanto a mí? Desde el 2002, Randall se desempeña como presentador de programas deportivos y actualmente es el director de TDMás. Esta fue una nota de Génesis Castillo para En Otro Prisma.